están viendo esos twitters que el viernes tenían gran actualidad, así como el jueves, pero que ahora, gracias a la placuca, se aplacó todo. La cuca, Playa Culicaña, el fin de semana favorito de los venezolanos. Acabó con la violencia, acabó con la muerte de Serra, acabó con la violencia entre colectivos y uniformados, acabó con todo. El venezolano lo que necesita, por eso es que los que dicen que se puede conseguir la paz entre todos los venezolanos hablan de que hay que hacer un puente. Sí, pero no el puente que ellos creen, que es un puente de diálogo. Pues no, hay que hacer un puente. Y si todo el mundo echa vaina para la playa durante 4 días, todo el mundo viene más contento del carajo. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que ocurre cuando la irresponsabilidad es el elemento principal que conforma cualquier movimiento, del tamaño y del color que sea. Son irresponsables los venezolanos de uno y otro bando. Tan irresponsable es el chavismo narcoasesino como irresponsable es la mudrienta cabrona de la oposición. Entonces, ahí se van a quedar toda la vida tomándose ese chocolate con vinagre. Hablando de chocolate, el chocolate es el alimento que se obtiene mezclando azúcar con dos productos derivados de la manipulación de las semillas del cacao. Así como suena, manipulación de las semillas del cacao. La pasta de cacao, ¿qué le pasó a él? Y la manteca de cacao, que además me mira como que lo está haciendo muy bien. A partir de esta combinación básica, se elaboran, señores, no se preocupen por la gente con la que yo peleo aquí. Estos son como hijos míos y los trato como lo que son, como hijos, porque son todos unos hijos. A partir de esta combinación básica se elaboran los distintos tipos de chocolate, que dependen de la proporción entre estos elementos y de su mezcla o no con productos tales como leche y frutos secos. No se conocen con certeza los orígenes del árbol del cacao. Algunas teorías proponen que la diseminación comenzó en las tierras tropicales de América del Sur, en la cuenca del río Orinoco o el río Amazonas. Extendióse poco a poco hasta llegar al sureste de Mixco, de donde provienen, Mixco debe ser México, ¿verdad? Gracias por avisar. De donde provienen las primeras evidencias de su uso humano. Voy a hacer una pausa de un segundo aquí para preguntarle a mi equipo de producción. ¿Este va a ser otro ñame azul que me van a empujar como el de la semana pasada? No, este es con foto. Y tiene contenido, tiene claro, sentido. Claro, tiene contenido, ¿no ves? Están pasando fotico mientras... Bueno, pero fotico, pero esta vaina es para un chocolatólogo, yo, o sea... Continúo. La creencia popular romántica comúnmente identifica el chocolate como un afrodisíaco. Ah, esto sí se parece a ti. Las propiedades afrodisíacas del chocolate, aquí viene el sexo, están más frecuentemente asociadas con el simple y sensual placer de su consumo. Fíjense que todos los comerciales de chocolate retratan generalmente hombres y mujeres que están en plan de orgasmo al contacto con el chocolate. En cantidades suficientes, la teobromina, que no tiene nada que ver con los chistes de Dios, sino que se llama teobromina, encontrada en el chocolate, es tóxica para animales como caballos, perros, loros, roedores pequeños y gatos. Yo no sabía eso. Sí, claro. No. Pero ¿y por qué dicen que lo que pasa es que si uno le da chocolate a un perro se pone bravo? O sea, lo convierte en un perro bravo. Diarrea. ¿Diarrea, en serio? Uh-huh. El chocolate tiene un poder antidepresivo y tranquilizante mucho mayor que los medicamentos antidepresivos y la pasta. Este produce endorfinas similares a las que se producen cuando se está enamorado. Usted cuando se enamora se endorfia, bueno, ese es como el chocolate, endorfiese con chocolate. Puede parecer demasiado bueno para ser cierto, pero el chocolate negro, por ejemplo, el chocolate negro es beneficioso para el corazón, ya que ayuda a restaurar la flexibilidad de las arterias. Toma chocolate negro, paga lo que debe, negro. Estudios demostraron que también puede reducir el colesterol malo. Ah, pero entonces, yo no me gusta, a mí no me gusta. ¿No te gusta el chocolate? El chocolate sí, pero no el chocolate negro, sino el chocolate con leche, que debe ser el que hace daño. Claro, no, pero el chocolate negro es bueno. Es un gusto adquirido. Es un gusto raro, como el café sin azúcar. Acaba con el que los
colesterol, con el colesterol malo, controla la presión arterial e incrementa el flujo de sangre hacia el cerebro. ¿Qué me parece que sería de mí si me vuelvo más inteligente? Me hizo un planito para mí, como si hubiera venido al programa. ¿Ah? Ya se perdió el chiste. No, no está viendo en pantalla. O está Guña hablando. Te avísame que voy y lo saco a zapatazo de ahí. A chancleta. Te doy con la cotiza por la jeta. También reduce el riesgo de padecer diabetes o diabetes, ya que controla el azúcar en sangre y la susceptibilidad a la insulina. Yo tengo una amiga que dice que la diabetes es una enfermedad grave, no es drújula. Yo necesito que ustedes me consigan para mañana tarea. ¿Cuál es la correcta pronunciación de la palabra diabetes? Diabetes, como es una palabra yo creo grave. Yo creo que es diabetes. You are an animal. I'm talking Spanish. No hay evidencia científica, tarea, Marvin, niño. No hay evidencia científica de que el chocolate provoque ACN. Acné. Acné. Mira, Michael, ¿por qué escribes acné así? Si le quitas el acento, si no corras copy-paste y le quitas el acento, sale acné. Acné mal. Tienes razón. El chocolate contiene pequeñas cantidades de THC, eso se ve así. THC, una especie de cannabis. Si le ven los ojos cuando me dijo que sí. Una especie de cannabis, que es el ingrediente activo de la marihuana. Además contiene tiramina, debe ser ahí el efecto erótico. Tiramina, triptófano y cafeína. Nosotros nombramos el triptófano ¿cuándo? Hace un tiempo hablamos aquí del triptófano, que no tiene nada que ver con el tricófero de Barry, que es lo que usaba Guni. Todos estos productos químicos son utilizados para el cerebro, para producir dopamina y serotonina, sustancias que estimulan los centros de placer del cerebro. La dopamina es un placer del cerebro. Claro, te quedas dormido, así sabroso. ¿Y cómo hizo para acostarse con ella? Y dopamina. Algunas investigaciones sugieren que el chocolate es bueno para la recuperación muscular. Les conté el cuento del... la corista vieja que ve que traen una niña nueva al show. No. Y ella se encierra en el camerino porque no la quiere ni ver actuando. El marido, que era el manager de la vieja, va a ver a la nueva. Cuando entra al camerino le dice ya, ¿qué tal la nueva? Dice, bueno, tiene más culo que vos. ¿Cómo se te ocurre? No, tiene más culo que vos. Beber una taza de leche descremada con chocolate después del ejercicio es tan efectivo como una bebida alta en carbohidratos. Una barra de chocolate contiene más vitamina B12 y más proteína que una naranja en un plato. Pues yo voy a empezar a comer chocolate. Pero ¿y los diabéticos pueden comer chocolate? El negro puede comer. ¿Me puedo comer el negro? Uh-huh. Me lo como. Unas cuantas razones para disfrutar del chocolate sin sentirnos culpables. Delicioso, relajante. Mírame eso. Ah, eso sí vi que venden. Yo voy a una farmacia donde almorzamos, porque ahí me manda el médico a almorzar en la farmacia ya para estar listo, cualquier vaya, ahí me atiende. Me dijo, ponchame. Se pierden todos los gestos, todos los chistes. Tus caritas lindas. Entonces, resulta que ahí venden una cosa que se llama su dosis diaria. Y es lo que tú te deberías comer diariamente de chocolate. Mm. Y yo lo compré. Y yo no sé si fue eso, fue otra cosa, porque yo no almorcé ese día, cuidado. Me dio diarrea. Como entonces, los perros. Agarré una sobredosis. ¿Será que yo soy tan perro de no poco de chocolate? Esta pecaminosa tentación ha quedado demostrada como saludable. Así que, keep calm and eat chocolate. Prefiérelo negro. Hablando de mitos y placeres. Yo sabía que no podíamos escapar. Tú sabes que no. 12 curiosidades sobre el sexo. Eso es el porcentaje. Yo quiero que sepan cómo pone esta máquina, porcentaje. Dice, al 85-19-92-46-4600 es. Eso quiere decir que es al 85% de los hombres que mueren de ataques al corazón durante un acto sexual, se le ha encontrado chocolate en el bolsillo. Mentira. Le sucedió... Vuelve atrás el porcentaje, muy interesante. El 85% de los hombres que mueren de ataques al corazón durante el acto sexual. Mira. Le ha sucedido mientras engañaban a su pareja. Es decir,
estaban haciéndolo donde no debían, con quien no debían. Bueno, ya no le debían, seguramente habían pagado antes. Claro. Pero bueno. Fíjese, durante el engaño a la pareja, es decir, cometiendo adulterio. ¿Ahí hay una foto de un tipo cometiendo adulterio o no? Sí, ahí pero foto. Ya la quitaron de la pareja. ¿La quitaron? Ay, chico, Pavela. Ese es un adúltero. Uh-huh. Pero se ve muy bien. ¿Y ese también? También. Ay, Dios. Esa no es su esposa, se ve. ¿No? ¿Por qué lo sabe? Porque está muy contenta. El orgasmo de los cerdos, esto no tiene nada que ver con eso, pero el orgasmo de los cerdos, aunque un tipo que hace eso es un cerdo. Es un cerdo. Es un cerdo. Oh, que la canción. El orgasmo de los cerdos puede durar hasta 30 minutos. Los pavos pueden reproducirse sin tener sexo. Con razón. A esto se lo llama partenogénesis. Partenogénesis. Partogénesis. Ahí dice partenogénesis. Partenogénesis. Seguro él se comió la E. ¿Quién se comió la E? ¿El pavo? No, el pronto. Pero si no se puede hacer un programa, porque imagínate la gente que quiera aprenderse esto, yo lo voy a hacer, que se pase el resto de tu vida, su vida por el mundo diciendo partenógnesis, y alguien le diga, eso es partenógnesis. No, Orlando me dijo que era partenógnesis, pues Orlando es un pendejo porque es partenógnesis. ¿Quieres hablar del origen de la palabra? Claro. ¿Cuál es el origen? Partenón. No, pero decímelo hoy, porque yo tengo que hacer otro programa mañana. El partenón. Y viene la doctora Romero atrás. Partenón viene de Atenas, el Partenón de Atenas, y Atenas supuestamente nació ella sola de Zeus, salió de la cabeza de Zeus. Tenía un dolor de cabeza Zeus y su Todos hijo. Todos los muchachos salen de la... De la cabeza del padre, ¿verdad? Mira, eso no lo debiste completar. Tú eres un grosero. Tú eres un grosero. De la cabeza de Zeus. Listo, sacame a Guñe de pantalla un rato. ¡Ey! La partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas, que se da con cierta frecuencia en platelmintos, rotíferos, tardígrados, crustáceos, insectos, anfibios y reptiles, más raramente en algunos peces, excepcionalmente en aves. La partenogénesis fue descubierta por Charles Bonnet y Jan Zierron. Fue el primer... Fue descubierta por Charles Bonnet. Punto. Jan Zierron fue el primero en descubrir la partenogénesis de los zánganos de las abejas. Puede interpretarse como reproducción sexual o como sexual monogamética, puesto que interviene en ella una célula sexual, gameto o huevo. Esto hay que leerlo despacio, gameto o huevo. Consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar, puesta en marcha por factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, etc. En algunos casos, los peces, por ejemplo, a los que nos referimos como heitonogamia, se requiere el contacto o la fusión con un gameto masculino, pero no se completa la fecundación, no contribuyendo con sus genes la célula masculina. En algunos animales, bajo ciertas condiciones específicas, un óvulo puede desarrollarse en un nuevo ser sin que haya sido fertilizado por un espermatozoide. Imagínense, por eso es, por la... ¿Perdón, permiso? El problema de los peces con la genitogamia, heitonogamia, con la heitonogamia. Por eso es que los peces carecen y añoran el sexo, no es que se la pasan. Sí. Pero espérate, antes de irnos al corte tengo que hablar que el producto llamado partenote, que no platanote, no podrá llevar cromosomas específicamente masculinos. Según la modalidad de la determinación del sexo, eso puede limitar a los descendientes a solo uno de ellos, como ocurre en las abejas y otros insectos himenópteros, donde las hembras son diploides
procedentes de huevos fecundados y los machos son haploides, que son partenogenéticos. ¿Se entendió perfectamente? Bueno, claro, para mañana vamos a desarrollar la categoría de los platelmintos, pues yo conocía los nematelmintos, pero los platelmintos, los rotíferos y los tardígrados. Los tardígrados son muy importantes, porque todo el mundo habla del amanecer, pero de los tardígrados no habla nadie. Después de las 12 son un silencio y una vaina como que van a dormir siesta. Ya regresamos.